Este vídeo es una presentación del proyecto de libro de demostración asistida por ordenador con Leo. Y digo proyecto porque está en su inicio. Aquí vemos que solo hay actualmente 18 páginas, pero voy a comentar lo que pretendo que llegue a ser el libro. De momento, bueno, como siempre, el libro está de acceso libre, y lo único que he escrito es la introducción, que es lo que voy a comentar en el vídeo de hoy, parte del capítulo 1 y los apéndices. En fin, comentaré más o menos cuál es la idea, aunque después iremos comentando uno a uno en vídeos sucesivos cada uno de los apartados. Bien, el objetivo fundamental del libro es hacer una introducción a la demostración asistida por ordenador utilizando como demostrador el LEAN. Aquí hay un enlace a la página correspondiente en donde hay documentación y se puede descargar. Pero esa introducción a su vez tiene un objetivo, que es poderla usar en las clases de la asignatura de razonamiento automático del máster de computación. Este año, aquí hay un enlace a la página de la asignatura, se ha estado usando fundamentalmente con Isabel Hall. La idea es ampliarlo para incluir también Lea. Y este curso es parte del máster en lógica, computación e inteligencia artificial de la Universidad de Sevilla. Aquí os he dejado también un enlace al máster. Aquí está el plan de estudio y la asignatura que estamos comentando, en la de razonamiento automático, pero en fin, aquí podéis ver el contexto y la relación con otra asignatura del máster. Bien, con ese objetivo está claro que los prerrequisitos son los mismos prerrequisitos que se establece en el máster, es decir, la madurez matemática que se le supone a los alumnos que han estudiado o el grado en matemática o el grado en informática, en fin, o otros grados afines. La forma de desarrollar la introducción será mediante una colección de ejercicios. Bien, y en cada ejercicio se escribirán distintas demostraciones de los teoremas y se irá comentando conforme se van usando las tácticas que se usan y los lemas que se utilizan en cada una de las demostraciones. Eso se irá haciendo paulatinamente. Además, en cada ejercicio se va a poner un enlace al código que contiene el ejercicio y sus soluciones, y a su lado también otro que al pulsarlo va a abrir una sesión en LEAN. Vamos a comentar un poquito que esto de lo de al lado. Bien, mirad, este sería el primer ejercicio. El ejercicio es un ejercicio muy elemental. Lo explicaré con más detalle en el vídeo siguiente, pero en fin, por hablar lo que es lo de el uso de LEAN dentro del navegador. Mirad, el ejercicio simplemente consiste en los números reales comprobar la propiedad transitiva de la igualdad, es decir, que si x es igual a y y y es igual a z, entonces x igual a z. Bueno, ya veremos las demostraciones. Lo que os decía es que había dos enlaces. Un primer enlace que nos va a dar el código de la el código y el segundo enlace, este de aquí, es al LEAN web. Mirad que primero está arrancando el sistema, por eso la primera línea está en naranja, ya está verde, es decir, ya lo podemos utilizar, pero en fin, eso ya lo comentaremos
en el siguiente vídeo. Bueno, y lo que decía que en cada uno de los ejercicios pues se van a ir poniendo distintas pruebas y comentando lo que se vaya introduciendo. Bien, el trabajo, o el proyecto de trabajo, se presenta en tres formatos. Primero, un libro en PDF, como estamos viendo, a los que les guste más, también como una página en HTML. Aquí tenéis la página y lo mismo. Mirad otra vez que también están los enlaces, los de la transitividad. Bueno, aquí lo tenéis. Y otra tercera forma es como un proyecto dentro de GitHub. Aquí tenéis el proyecto, aquí veis las demostraciones, bueno, y aquí se puede ir viendo. Y en cada uno, otra vez lo mismo. Tenéis el enlace al código, en fin, también el código está en GitHub, con lo que se puede descargar el proyecto completo, como esté en cada momento, y también un enlace a la sesión en LeanWeb. Bien, finalmente, para terminar con la presentación, pues decir qué han sido las bases fundamentales a la hora de escribir el proyecto, lo que se lleva y la idea para continuar. Y el proyecto se basa fundamentalmente en los tutoriales de la comunidad LEAN, que lo tenéis aquí, que a su vez se basa en el curso de Patrick Massot, de introducción a las matemáticas formalizadas. Tenéis también un enlace a la situación, al curso, y esto era fundamentalmente lo que quería hacer. Bien, salvo otro detalle, que sí, con esto está en desarrollo, a veces se me olvida. Bien, decía que la idea es que cada uno de los ejercicios tenga las tácticas y los lemas que se vayan usando. A su vez, voy a ir escribiendo un apéndice en donde se recopilen todas las tácticas que se están usando en el curso y todos los teoremas que se usan en el mismo. Mirad el resumen de las tácticas que se están utilizando y el resumen del teorema que se están utilizando. Pero en fin, eso ya lo iré explicando en los vídeos posteriores. Y eso es todo de momento.